El domingo 18 de junio se realizó una sesión en el Pleno del Consejo Nacional Electoral para tratar sobre el conocimiento y resolución respecto de la inscripción y calificación de candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del 2023. Se realizó otra reunión y se negó las candidaturas a asambleístas nacionales que inscribió el Partido Sociedad Patriótica encabezado por el expresidente Lucio Gutiérrez Borbúa. Lo mismo ocurrió con la lista de legisladores nacionales del Movimiento Acción Independiente, Generando Oportunidades, liderada por el precandidato Víctor Bravo Encalada. Con esa disposición, ambas organizaciones políticas tienen un plazo de 2 días para presentar sus descargos y subsanar los incumplimientos planteados por el organismo rector del ámbito electoral en el país. Daniel Noboa Singh es el aspirante a la presidencia de la República más joven que estas elecciones hace y asegura que de llegar a Carondelet convocará a una consulta popular en los primeros 90 días de su posible administración. Considera que mediante este mecanismo se pueden lograr transformaciones en la función judicial, en los sistemas de contratación pública y en los temas medioambientales. Tiene 35 años de edad mínima para ser presidente del Ecuador y señala que está preparado y listo para convertirse en jefe de Estado. En este momento de crisis es por el servicio y no por el capricho, enfatizó esta mañana Noboa, que cuenta con maestrías en administración de negocios, administración pública, gobernanza y comunicación política. El presidente Guillermo Lasso agradeció los servicios del general Paco Moncayo como consejero de gobierno para la seguridad nacional y aceptó su renuncia al cargo. En una carta, el ex jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas agradeció al primer mandatario en momentos cruciales que agobian a la nación ecuatoriana sometida al ataque del crimen organizado y la abierta conspiración política de partidos y movimientos afines al proyecto autoritario antidemocrático liderado por el ex presidente Rafael Correa. Me honró usted nombrándome su asesor en materia de seguridad nacional, escribió en la misiva. El alto oficial en servicio pasivo señala que su misión como consejero ha sido cumplida con la dedicación que inspira su amor a la patria. Presentó su renuncia irrevocable. El presidente Guillermo Lasso nombró a la ex legisladora del Movimiento Creo, Ana Belén Cordero, como secretaria de Política Pública Anticorrupción. De otro lado, a la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori Abarca, la designaron como delegada del presidente para presidir el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica. En el órgano legislativo, ambas jugaron un papel protagónico respaldando la gestión del primer mandatario. Cordero perteneció a la Comisión de Fiscalización y siguió de cerca el juicio político que se tramitó en contra del presidente Lasso. La sesión ordinaria del Consejo Nacional Electoral se reinstaló para resolver la inscripción y calificaciones de candidaturas para las elecciones anticipadas 2023. Se trató la impugnación en contra del binomio Javier Herbas Mora y Luz Marina Vega del Movimiento Renovación Total, quienes aspiran a la presidencia y vicepresidencia de la República. El Pleno del CNE no aceptó las objeciones de las candidaturas de Herbas y Carrillo. Ahora ambos tienen que presentar sus recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral y si no hay reclamos en 3 días ya quedan calificados en firme. La Embajada del Ecuador en Panamá acompañó a Verónica Ibarra en su audiencia de mediación en la Defensoría del Pueblo de ese país, en la que se resolvió su situación jurídica con su pareja tras denunciar que fue víctima de agresiones y amenazas. La diligencia se realizó con la gestión y acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y las autoridades panameñas. Desde el 11 de junio del 2023, se ha mantenido contacto permanente con ella y se gestiona su protección y la de sus hijos. El Ministerio de la Mujer del país centroamericano intervino y brindó asistencia. Cancillería designó a 2 funcionarios de la Subsecretaría de la Comunidad Ecuatoriana Migrante para que estén pendientes del caso. 6 muertos y 8 heridos es el saldo preliminar de una balacera que ocurrió la noche del domingo pasado en la cooperativa 25 de enero perteneciente al Guasmo Norte en Guayaquil.
Entre los fallecidos hay un adolescente de 15 años y un joven de 19, mientras que entre los heridos hay dos hermanos de 15 y 10 años. El ataque quedó registrado en videos que circulan en redes sociales. De manera preliminar, se ha informado que los sicarios llegaron en un vehículo negro y abrieron fuego de manera indiscriminada. El domingo pasado, tres uniformados que se encontraban en sus motocicletas fueron atropellados por vehículo plomo. Según la Policía Nacional, el conductor habría estado en estado etílico. El hecho quedó registrado en un video que muestra cómo los agentes son embestidos por el vehículo para posteriormente quedar inmóviles en el asfalto, mientras el automotor seguía avanzando a toda velocidad y no se detuvo. Christian Q, de 28 años, es un paciente psiquiátrico diagnosticado con esquizofrenia desde hace 8 años. En su casa lo tenían amarrado en su cama con cadenas y un candado. Pese a esto, el joven logró escaparse y atacó gravemente a una vecina de 15 años en el bloque 4 de Bastión Popular Norte de Guayaquil. La joven fue hospitalizada de emergencia y sometida a una operación para suturar sus intestinos, ya que recibió 4 puñaladas en el abdomen y una en la pierna derecha. Una familia completa fue afectada por la muerte de un adulto mayor y dos de sus nietos en la vía La Costa el pasado 18 de junio. Los cercanos de la víctima hicieron una despedida simbólica en un día después de que el conductor en estado etílico los atropellara. La hija de Bosquito, de Jesús Mora, publicó este lunes 19 pasado las imágenes de lo que fue la pedaleada blanca para solicitar justicia para la familia. María Beatriz Mora señaló que su padre era un ciclista de corazón. Una de las presentes en el sentido homenaje y reclamo fue la violinista María José Jiménez. La artista tocó su instrumento desatando el agradecimiento de los presentes. Las dos partes se mostraron a favor de rescatar los deteriorados canales de comunicación y priorizar áreas de cooperación, aseguró el secretario de Estado Anthony Blinken tras reunirse con el presidente chino en Beijing. No nos hacemos ilusiones sobre los desafíos de manejar esta relación. Hay muchos temas en los que estamos profundamente, incluso con vehemencia, en desacuerdo. Xi Jinping se mostró optimista sobre el futuro de la relación bilateral. Espero que con esta visita, señor secretario, usted haga contribuciones más positivas para estabilizar las relaciones. China no se comprometió por ahora a restablecer los contactos militares, aseguró Blinken. El asunto es vital debido a las recriminaciones mutuas de las potencias por su presencia en aguas internacionales del Indo-Pacífico y por el riesgo de posibles errores de cálculo, según ha dicho la Casa Blanca. Durante los encuentros, China renovó su promesa de no enviar armas a Rusia para atacar a Ucrania, destacó Blinken, a pesar de las constantes advertencias de la inteligencia estadounidense sobre la presunta intención del gobierno chino. Entre otros temas, Blinken resaltó el papel del grande asiático en el suministro de químicos usados para producir fentanilo, una droga sintética que, de acuerdo a la DEA, se produce en México e ingresa en su mayoría a través de la frontera sur. Acordamos explorar la creación de un grupo de trabajo o un esfuerzo conjunto para que podamos cerrar el flujo de precursores químicos que ayudan a exacerbar esta crisis y un número creciente de muertes. El fentanilo. En meses recientes, el tema se convirtió en un acalorado intercambio entre China y México, que negaron sus responsabilidades en el asunto. Juneteenth conmemora cuando en 1865 esclavos en Galveston, Texas, se enteraron de que habían sido liberados 2 años después de la proclamación de emancipación. La celebración este año estuvo empañada por la violencia armada. El fin de semana en los estados de Washington y California y en la ciudad de Baltimore, decenas de personas resultaron heridas y al menos 12 fallecieron, incluyendo un policía en Pensilvania. Chicago fue uno de los escenarios más violentos. Los informes preliminares de testigos y víctimas indican que hubo al menos 20 personas baleadas. Hechos de violencia en el marco de una conmemoración que, según Jacoby Williams, del Departamento de Estudios Afroamericanos y de la Diáspora Africana de la Universidad de Indiana, ha ganado terreno en el país precisamente por las recientes luchas afroamericanas.
Durante COVID y las trágicas muertes y atrocidades que ocurrieron de George Floyd, Breonna Taylor y muchos otros, y vimos esas atrocidades en la televisión, la atracción realmente aumentó como activistas. Por otra parte, Emily Kidd, del Museo Smithsonian, considera que la celebración también enmarca luchas afrolatinas invisibilizadas hasta ahora. En este momento se está dando a relucir, pero que ha estado contribuyendo por muchos años y décadas. Ha sido parte de la historia de los Estados Unidos desde el principio. En El Salvador, la activista afrodescendiente Ana Lemus enmarca la celebración del Juneteenth como un reconocimiento que se ha negado en varios países latinoamericanos. Ya que en nuestros países hemos sido negados y muchas veces ni siquiera hemos se está reconocido en una constitución. Hoy quiero rendirle tributo a Rosa Parks. Se acaba la era de ganar solo propinas y a partir del 12 de julio de 2023, los repartidores de comida en Nueva York, sin importar su estatus migratorio, deberán recibir un salario de $17.96 por hora y de $19.96 para el año 2025, como anunció la alcaldía de la ciudad. Bernie, repartidor de comidas guatemalteco, celebra la decisión y más ahora que en el verano le disminuyen los pedidos. Por supuesto. Luego que ahora, ¿qué, si viene, qué es el tiempo de summer? Y que es los trabajos de haciendo delivery se baja un poquito, casi no hay mucha entrega. Cerca de 65 mil trabajadores, una gran mayoría indocumentados, se ganan la vida repartiendo comidas a través de aplicaciones. Con la nueva norma comenzarán a contar el tiempo de trabajo en el momento en que inician una orden y pasarán a ganar por encima del salario mínimo estatal de $15 por hora. Sin embargo, hay mucha desinformación en la calle, hay mucho miedo. Que allá hay represalias por parte de las aplicaciones que están bloqueando cuentas, cerrando horarios, entonces va a ser un poco complicado lo que es el pago, ¿no? Aplicaciones como Uber y DoorDash alegan que esta nueva ley obligará a recortar su nómina, incrementar los precios en las entregas a domicilio y reducir la flexibilidad en los horarios para los trabajadores. Ya hay muchos trabajadores que no le dan reserva, que ya no puede trabajar las horas de antes. Por su parte, DoorDash ha dicho que estudia los recursos legales en contra de esta ley. Todo mundo busca el sueño americano, pero no todo mundo lo logra. Los servicios para inmigrantes no existen. Así resume Otto, trabajador en Casa Marianela, refugio en Austin, Texas, la situación de miles de inmigrantes que llegan a Estados Unidos huyendo del sitio que llamaban hogar. Los entrevistados pidieron anonimato porque aseguran ser víctimas de persecución. Por ahí es por donde se mueve todo lo de la droga. Me ofrecieron que dejara ingresar algo y que diera cierto tipo de información sobre los contenedores. Y como me llegué, pues desde ahí empecé a sufrir amenazas, persecuciones. Estaba teniendo problemas de persecución. Una pandilla de Guatemala. Me lastimaron, me torturaron y todo eso y me vine para Estados Unidos. Puedo pagar la renta, puedo comprar comida, pero ¿cuánto tiempo va a tomar esto? El proceso, no sé. Así que por si acaso apliqué a subsidio de comida. Con la llegada de 43.527 personas, Texas se ha convertido en el estado que más refugiados ha recibido durante la última década, según el centro de estudios llamado Iniciativa Investigación de Inmigración. Muchos de ellos llegan sin planes, contactos o siquiera conocimiento del proceso que deben seguir. Vivimos en el país más rico en la historia del mundo. Tenemos la capacidad de ayudar a cierto porcentaje de personas en el mundo que necesitan un lugar para estar seguros. Y hemos estado ayudando racionalmente a esas personas lo que más podemos. Estas personas, algunas con genuino miedo creíble, buscan protección y deben cumplir algunos requisitos. Necesitaba una dirección o alguien que se hiciera responsable de mí. No tengo yo familiares aquí en Estados Unidos, entonces me comuniqué con Casa Marianela y ellos accedieron a ayudarme. ¿Tuvo en algún momento el sueño americano? La verdad es de que, como le digo, yo tenía un buen trabajo en Nicaragua, no me quejo. O sea, yo no estoy aquí por venir a trabajar ni nada de eso, pero como yo tenía un buen trabajo ya. ¿Nunca soñó con estar aquí en Estados Unidos? Pues, la verdad, pues, no. Me amenazaron, que fue tanto el punto que fue necesario el salir del país. Emerson. Estábamos sufriendo extorsiones. Y Yorcelis huyeron de sus países por inseguridad. En El Salvador, Emerson cuenta que fue víctima de las maras cuando tenía apenas 13 años. En el caso mío, me querían reclutar para las pandillas. Me lo advirtieron dos veces que si no me metían, que iban a empezar a matar a uno por uno de mi familia.
Y en Venezuela, Yorcelis administraba un negocio de su padre que estaba siendo extorsionado. Y pues las amenazas eran con nombres, apellidos, sitio donde trabaja. Ambos migraron junto a sus familias en busca de un lugar para vivir en paz. Y aunque aseguran que no se arrepienten de su decisión, sí extrañan sus países. Por mucho podamos decir que están a la par, pero la cultura es bastante diferente. Bastante fuerte, dejar nuestras costumbres, cultura. Pero reiteran que fue una decisión de vida o muerte. No tener otra opción que emigrar a otro país. Emerson trabaja en el área financiera de una empresa y ayuda a su mamá para sostener económicamente a sus tres hermanos. Yorcelis tiene un emprendimiento de comida venezolana para apoyar económicamente en casa. No pierden la esperanza de algún día volver a su país. Svetlana Nishiporenko estuvo temporalmente en Panamá y antes de iniciar su viaje de regreso a Ucrania, habló con La Voz de América sobre las principales motivaciones para volver en medio de la guerra. Todavía tenemos nuestra casa que construimos nosotros mismos. Mientras haya un lugar al que volver y tengamos en qué trabajar para acelerar nuestra victoria, estaremos ahí. Svetlana retornó a su casa en Romanki, una villa cercana al frente de batalla. Aunque la guerra aún no termina, 5,5 millones de personas ya retornaron, la mayoría desde alguna región de Ucrania y un 20% desde el exterior. Según una encuesta de la Organización Internacional de Migrantes, OIM, en el 75% de los lugares de retorno hay dificultades para sostenerse económicamente. En el 65% hay destrucción de viviendas y en el 61% los negocios siguen cerrados. Evgenija Raguf, productora de cine y quien recibió estatus de refugiada en Panamá, explica la principal razón por la que en su caso aún no es el momento indicado para regresar. Yo no puedo hacer mi trabajo en Ucrania ahora, no puedo rodar películas ahí, pero puedo grabar películas aquí con los ucranianos. En el mundo existen alrededor de 8,2 millones de refugiados ucranianos, según la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR. Una operación de búsqueda y rescate lanzó este lunes la Guardia Costera de Estados Unidos para encontrar a un submarino que desapareció en las aguas profundas frente a la costa sureste de Canadá. Se trata de un sumergible de la compañía privada Ocean Gate, que inició una expedición turística para visitar los restos del Titanic. El sumergible tiene capacidad para 5 personas, pero se desconoce hasta el momento cuántas iban a bordo. Según la UNESCO, una hectárea de manglares puede almacenar casi 4.000 toneladas de carbono, lo equivalente a la emisión de CO2 de 2.650 vehículos durante todo un año. Tiene además la capacidad de enfrentar desastres naturales como tormentas y huracanes, según comenta esta bióloga que ha estudiado la especie por más de 15 años. Nos permite entonces tener protección directa a las ciudades que tenemos costeras, porque van a atenuar el impacto de las olas en tormentas extremas y también de las lluvias. La fauna también es favorecida con la presencia de manglares. En Panamá, la Sociedad Audubon ha contabilizado más de 120 especies de aves en estas áreas y la Bahía de Panamá es una parada fija de gran parte de las aves migratorias que viajan desde el norte hasta América del Sur. En el camino comenzamos a aprender que los manglares le dan un gran aporte de comida a los fangos, sus hojas, sus ramas, cuando se van desintegrando terminan en los fangos. Esto es comida para animales pequeñitos y esos animales pequeñitos son comida para las aves playeras. La deforestación, contaminación por desechos sólidos e incluso plaguicidas amenazan a los manglares. Según expertos, es necesario un plan de ordenamiento territorial alrededor de estas zonas para garantizar un equilibrio entre el desarrollo, la conservación del ambiente e incluso la seguridad alimentaria. Es necesario empezar a generar mayores transiciones mucho más armónicas entre un área de conservación y un área de desarrollo urbano. No tenemos claro cuáles pueden llegar a ser estos usos compartidos o territorios compartidos entre la biodiversidad y las personas. Muchas muertes, múltiples denuncias y hasta el momento ninguna respuesta. Ese es el panorama luego de varios años de la suspensión del programa de procura de órganos en Venezuela. Y lo que pasa es
que fallece nuestro paciente esperando un trasplante de médula. Y estamos esperando el trasplante de médula desde el 2017. Al Estado, al quien tengamos que decir, a la ONU, que se den los trasplantes. Eso es solo lo que estamos esperando. Joana Fernández busca la manera de ayudar a su hija Joalis Palacios, de 17 años, que necesita un trasplante de médula ósea para salvar su vida, un procedimiento que poco se practica en Venezuela y que para la mayoría resulta inalcanzable. Fernández resalta que la política pública de salud no mejora. No hay rayo X, o cuando hay rayos X no hay laboratorios, las tomografías la pagamos, la resonancia la pagamos, los laboratorios lo pagamos. La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela y la ONG Prepara Familia exigen al Estado venezolano la reactivación de los trasplantes con donante de cadáver a vivo. Las operaciones que se están realizando son muy contadas. Aquí estamos hablando de que esta política pública, vamos a decir así, que tiene que ver y que va de la mano con lo que significa los trasplantes en Venezuela, y en todos y cada uno de ellos hay un impacto en la población. El gobierno responsabiliza de la crisis y de la suspensión de los programas de trasplantes a las sanciones internacionales, en vigor desde 2019, pero los especialistas coinciden en que el colapso comenzó mucho antes. Las fuerzas navales se quedarán cortas este año en 6.000 individuos y el ejército y la fuerza aérea en aproximadamente 10.000. Expertos atribuyen la falta de interés entre los jóvenes al temor a verse expuestos en un conflicto armado y a la dificultad para cumplir con los requisitos. En el caso de la fuerza aérea, además de exámenes médicos y una revisión judicial, los candidatos deben demostrar sus conocimientos sobre ciencias, matemáticas e inglés. De 17 a 39 años tiene que superar la prueba ASVAB y lograr la calificación equivalente a lo que necesitamos en la fuerza aérea. Cada rama de las Fuerzas Armadas ofrece sus propios beneficios. La Fuerza Aérea, una de las más competitivas, incluye el pago total de cualquier carrera universitaria, un salario estable, ayuda para comprar vivienda y la agilización del proceso de ciudadanía para aquellos inmigrantes que ya tienen estatus legal o residencia. Si tiene 2 años de vencimiento, puede inscribirse e incorporarse al ejército, particularmente la Fuerza Aérea. Es un proceso acelerado para convertirse en ciudadano porque, para mantenerse en ese servicio, que es nuestro objetivo, tiene que ser ciudadano estadounidense. Para muchos jóvenes recién graduados de la secundaria, la opción de enlistarse resulta atractiva. Los beneficios de la universidad. Creo que es mejor que tener becas porque las becas solo pagan ciertas cosas, mientras que las ayudas militares pagan todo. Con estrategias como el apoyo de jóvenes recién enlistados o de otros reclutadores que pertenecen a las comunidades étnicas a las que buscan atraer, los reclutadores de todas las ramas militares buscan incentivar el interés de nuevos reclutas alrededor del país. El Jardín Sur de la Casa Blanca se convirtió en una gran sala de cine al aire libre para proyectar Flaming Hat. El largometraje narra la historia de Richard Montañez, un conserje mexicano-estadounidense que trabajaba en la empresa Frito-Lay y persuadió a sus jefes de condimentar los crujientes palos de queso conocidos como Cheetos Flaming Hat. Sabemos que aunque el talento se distribuye uniformemente en este mundo, las oportunidades no lo han sido. Es por eso que rara vez vemos películas en las que somos los héroes, y mucho menos un conserje convertido en ejecutivo corporativo. Así que sabía que quería destacar su historia, su vida y la importancia y el poder de la comunidad latina. Los actores y productores que asistieron al evento resaltaron la diversidad que muestra la película y las oportunidades que brinda la sociedad estadounidense. Never give up on your dream. Nunca te rindas en tus sueños. No creas las cosas que la gente te dice. Como no puedes hacer lo que crees, cuando sabes en tu corazón que puedes hacerlo. Linda Chávez, la guionista latina de la película, dijo que sentía ganas de llorar porque estaba cumpliendo un sueño de toda su vida y agradeció la inspiración que recibió de sus padres mexicanos mientras abrazaba a su mamá. Para mí lo más bonito es poder escribir papeles de personajes de tres dimensionales. Así como Richard, sueñan grande y van a llegar hasta las nubes. Al evento asistieron familiares del elenco y líderes de la comunidad latina en Estados Unidos.